Seguimos con más noticias de Cuba. Díaz Canel y máximos dirigentes cubanos llegan hasta Matanzas por el incendio. El presidente designado de Cuba, Miguel Díaz Canel, llegó en la madrugada de este sábado a Matanzas para conocer sobre el incendio de un tanque de crudo en la base de supertanqueros en la zona industrial. Según la cuenta oficialista Presidencia de Cuba, autoridades de la provincia explicaron detalles del siniestro. Entre ellos, no hay afectación para la central termoeléctrica Antonio Guiteras, no hay pérdidas de vidas humanas y la población cercana ha sido evacuada en el lugar ya están equipos de bomberos y otros especialistas apoyando a la provincia. Díaz Canel felicitó y agradeció a la prensa de Matanzas por el buen trabajo que están haciendo. Hay que mantener informado en tiempo real a nuestra población. En Matanzas también están el primer ministro Manuel Marrero Cruz y Roberto Morales Ojeda, mientras el buro político y secretario de Organizaciones del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En este minuto se revisan las imágenes captadas por un dron que sobrevoló la zona del incendio de gran magnitud, que comenzó cerca de las 7 de la noche. La prioridad es evitar que el incendio se extienda a los demás tanques de combustible. La primera secretaria en matanza, Suseli Morfa, está en la zona desde que comenzó el incendio. Confianza que se trabaja duro y con todos los requerimientos que se necesitan. Es un incendio muy fuerte. No cede, vamos a tener confianza y se está haciendo todo lo que hay que hacer, agregó la dirigente conocida popularmente como la psicóloga millonaria. Según la periodista oficialista, los tanques son demasiado altos, miden más de 20 metros. El que arde continúa alrededor de 20 mil litros de crudo nacional. El tanque posee los para rayos reglamentarios, pero la descarga al parecer fue muy fuerte. Más allá en la misma zona industrial, pero alejado del incendio la central termoeléctrica Antonio Guitera funciona sin problemas. Matanzas literalmente en candela, en mis 35 años viviendo de frente a estos depósitos vi algo así, dijo Raidel Vergara en Twitter con un video del incendio. El periodista independiente Yancel Moreno dijo desde Matanzas que también en Versalles, donde vivo, a casi 8 kilómetros de los tanques, se respira ansiedad en las calles. Algunas personas esperan en los portales y las calles para estar al tanto de la situación. Hay miedo de que pueda explotar otro tanque durante la madrugada. Ahora mismo estamos en el correspondiente apagón, mientras que en el centro de la ciudad se escucha música, una falta de respeto con la atención que estamos viviendo. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.